¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy, mi misión es que salgas de aquí, que abandones este vídeo sabiendo tocar este lick con esta técnica tan genuina de Wes Montgomery, o por lo menos que tengas las herramientas para irlo desarrollando, para practicarlo, y que sepas cuáles son los puntos clave que yo tardé bastante tiempo en descifrar, pero que hoy te vengo a enseñar aquí, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de esta técnica, ¿no? Esto es tocar por octavas. Y es algo muy característico de un guitarrista que es de mis favoritos, que se llama Wes Montgomery. Si no lo conocéis, os lo recomiendo porque es uno de esos guitarristas que tiene que estar en el radar, ¿no? A mí, ya te digo, me encanta. Creo que es un puente muy guay entre el blues y el jazz. Tiene raíces de blues por todos lados, su manera de tocar es súper blues, pero luego tiene motivos armónicos, tiene, no sé, interpretaciones melódicas muy jazzísticas. Toca jazz de puta madre, es uno de los grandes referentes de la música y de la guitarra de jazz, sobre todo de la etapa esta de hard bop. Os lo recomiendo. Yo, esta forma de tocar solos, la primera vez que lo escuché fue en el disco, creo que fue en el Smoking at the Half Note, que es de mis discos favoritos, si no mi disco favorito de Wes Montgomery. Todas las semanas lo escucho, aunque sea una vez. Entonces ahí fue la primera vez que yo escuché tocar a Wes así, ¿no? En plan, con esta técnica, y me quedé loco. Me acuerdo que me quedé loco porque, claro, yo en aquel momento no sabía, no tenía ni idea de las octavas, no sabía todo esto de que era tocar por octavas, no sabía siquiera que era una octava, pero yo ya percibía que esa manera de tocar era algo bastante distinto a lo que yo había escuchado en los otros guitarristas de blues, en los guitarristas de rock, no sé, me llamó mucho la atención. Y me llegué a obsesionar con esto, ¿sabes? En plan, me llamó tanto la atención que realmente me puse a bucear, empecé a leer acerca de Wes, de esta técnica, de cómo él la tocaba, y me chupé un montón de vídeos de YouTube, no sé si os ha pasado también a vosotros, de esto que realmente transcribís solos, sacáis solos de otra persona poniendo el vídeo en reproducción 0.25. Cuando tocamos por octavas, octavas significa tocar una nota, por ejemplo, en este caso que vamos a ver en el lick de hoy, está en si bemol, ¿no? Entonces, tocar una nota y tocar su octava, ¿no? Esto creo que lo tenemos claro, ¿no? Una nota y la nota más aguda. Lo primero que tenemos que tener claro son las formas de estas octavas. Cuando tenemos la raíz aquí en la sexta cuerda, pues el dibujo es así, ¿no? Hay un traste de distancia. Entonces, si continuamos con las formas, cuando tenemos, por ejemplo, la nota raíz en la quinta cuerda, pues el dibujo es el mismo. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos la nota raíz en la cuarta cuerda, ya el dibujo es... ¿Veis que cambia, no? También saltamos dos cuerdas, o sea, por ejemplo, aquí estamos tocando la cuarta cuerda y aquí estamos tocando la segunda, siempre nos saltamos una, pero aquí ya veis que el dibujo cambia, ¿vale? No es un traste el que hay entre distancia entre los dos, como esto, que esto sería una distancia de séptima mayor, sino que es una distancia de octava, ¿vale? Todos los guitarristas conocemos el mítico salto entre la cuerda 3 y la 2, que nos putea siempre, bueno, pues aquí no iba a ser menos. Esta es la forma, ya te digo, como cuando tiene la raíz en la cuarta cuerda. Y la misma es la forma cuando tiene la raíz en la tercera cuerda, ¿vale? Entonces esto es lo primero que tienes que tener claro, las formas de las octavas, ¿vale? Entonces, mira, no sé si te has fijado, pero yo cuando toco la octava, toco estas dos notas, pero también suena la del medio muteada, ¿vale? Tal vez no se aprecia mucho al oído, pero sí que suena, y esto es muy clave porque le da ese componente, digamos, como percusivo, ¿no? A esta forma de tocar. Y es lo que le da el rollo a esta técnica. Esto es muy importante y a mí me costó mucho aprenderlo. Por ejemplo, Wes Montgomery lo toca todo con el pulgar, ¿no? Entonces esto se ve todavía más reforzado porque él toca como... Entonces ese chac, chac, chac que hay entre medio, pues también es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces vamos directamente, como siempre, a ver el lick por partes y lo voy explicando poco a poco, ¿vale? Las cosas que van pasando. El lick es así. Es un lick en... Como podéis haber visto, es un blues en si bemol. Entonces es como... 1, 2, 1, 2, 3, 4... frase del lick es... ¿Vale? Simplemente aquí lo que estamos haciendo es el mismo gesto de siempre, ¿no? De ir de tercera menor a tercera mayor y luego a tónica.
¿vale? Luego tónica, séptima menor y tónica, ¿vale? Aquí yo hago slide. Fijaos siempre dónde están los slides, ¿vale? Al principio, lo primero que yo hago es slide. Y slide aquí también, ¿vale? Tercera menor. Cuarta. Slide de medio tono a la cuarta, ¿vale? Estamos aquí. Esto es muy clave. Entonces hasta aquí. Y luego volvemos a la tercera menor. Y quinta. ¿Vale? Estamos utilizando notas de la pentatónica. Estos son licks súper pentatónica. Pero como ya sabemos, pentatónica sobre blues queda de locos. Repito esta primera frase. Y acabo con... ¿Vale? Que esto es tónica, dos golpes en la tónica, séptima mayor tónica, es decir, una aproximación de medio tono, ¿vale? Y luego muero en la tercera menor, ¿vale? La tercera menor de mi si bemol. Entonces, esa es la primera frase, mira. Segunda frase, empieza exactamente igual y aquí cambia, ¿vale? Empezamos exactamente igual, séptima, tercera menor, tercera mayor y tónica, séptima menor, tónica, ¿vale? Y aquí cambia porque hace, ¿vale? Quinta, pero en la octava más grave, quinta, cuarta. Quinta, cuarta, y luego tercera menor, slide a la cuarta, tercera menor y tónica en la octava superior, ¿vale? Y luego yo hago una aproximación cromática desde la séptima menor a la tónica. Y mato con tercera menor, cuarta y tercera menor. Como la primera frase acabó matando en tercera menor, ¿vale? Todo sobre este si bemol. Aunque ya sé que luego cambia, aunque ya sé que esta segunda frase lo estoy haciendo como, digamos, sobre el cuarto grado y luego sobre si bemol, pero bueno, todo esto sobre si bemol. Entonces, recapitulando estas dos primeras frases. Turnaround, por último, empieza en la quinta de si bemol, ¿vale? Grado 5, y entonces hace aproximación cromática desde medio tono, ¿eh? Entonces, y luego, cuarta, pero con aproximación cromática desde un tono al revés, de medio tono al revés, mira. ¿Vale? O sea, todo junto. Y luego, tercera menor. Cuarta, tercera menor. Quinta otra vez. Y tónica. ¿Vale? Entonces, fijaos, hasta aquí el turnaround. Y acabo con... ¿Vale? Estábamos aquí en la tónica, entonces hago tónica. Y descenso cromático haciendo dos golpes en cada nota. Llegamos a la sexta y desde la sexta hago, ¿vale? Sexta, dos toques en la sexta, séptima menor y tónica. Espero que te ayude, espero que te guste. Si es así, déjate un like si te mola este tipo de contenido, pues para que yo sepa que te gusta y puedas seguir haciendo vídeos, si es así, de este palo. Escucha Wes Montgomery, muy clave, y que tengáis un buen día, ¿vale? Y practicar mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!